La tradicional Marcha de los Bombos, en su edición número 16, nuevamente se convierte en uno de los actos de participación ciudadana y relevancia que se ofrecen al público local y turistas del país y el mundo en el mes del cumpleaños de la Madre de Ciudades. Su iniciador, Forelán González y su patio, con el apoyo de los gobiernos provincial y municipal, se colma de visitantes desde la noche anterior, constituyendo la vigilia, que también se repite en la zona sur con la preparación de la marcha de cuerdas y fuelles. Mientras que en la banda sucede algo similar, esta vez en el centro recreativo, para marchar desde allí, cruzando el río Dulce a través del mítico puente carretero. Todos confluyen en un solo grito de fervor y alegría por el aniversario de Santiago del Estero, la tierra que tiene como estandarte la chacarera, que ejecutan con maestría numerosos artistas populares y pobladores a través del sonido de sus bombos y guitarras. A media mañana, tres columnas tienen el propósito de pasear sus instrumentos para confluir en el corazón de la ciudad. Desde el norte, la gente se llenó de alegría por la llegada del momento esperado de la marcha. Yo vengo de la ciudad de San Lorenzo, Santa Fe, embajador de la Marcha de los Bombos, de parte del patio. Y bueno, estoy acá, digamos, es la segunda vez que vengo. La segunda vez. Así que bueno, compartiendo esto con la provincia unida, digamos, en este instrumento que es autóctono nuestro, y gracias al Indio y a Tere, que están haciendo estos esfuerzos grandes para unir a la cultura. Yo vengo de Italia. ¿De Italia? Sí. Bien. Y soy de Nápoles, de Italia. ¿Hace mucho que vine a la Marcha de los Bombos? Esta es la segunda vez. Sí. ¿Ha venido solo para participar de este evento? Exactamente. Sí, 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 es increíble. Es una energía. No hay par. ¿Cómo llegó la Marcha de los Bombos hasta Italia? ¿Cómo se enteró? Me vine de viaje con un amigo de Santiago del Estero. Pasé por el patio del Indio y ahí me enamoré. O sea, no hay marcha atrás, es un viaje de sola ida. De Lanús, provincia de Buenos Aires. ¿Primera vez? No, ya venimos mucho, la verdad que muchas veces. Esperemos que no sea la última. ¿Viene con la familia? Con la familia hemos venido. Y con amigos de Villa Lisa, La Plata. Así que la estamos pasando extraordinariamente bien. ¿Qué experiencia le viene dejando la marcha en todos estos años? Bueno, el cumplimiento de una función social, que es el amalgamiento de todas las culturas, de todas las razas, de los que no somos originarios de los pueblos, fundamentalmente eso, que hacemos que renazca el originario y no solamente los que bajaron de los barcos. Venimos de Salta, ¿verdad? Ah, una fiesta hermosa, ¿verdad? Por primera vez, un orgullo grande compartir esto, la verdad, porque allá esta marcha infernal, como se puede decirse, lo que uno, yo soy folclorista de Salta, toco el bombo, hoy lo llevo en el corazón, y así como lo tengo el poncho salteño. ¿Su primera visita, como me decía? Sí, la primera vez que vengo a esto. ¿Ha venido con su familia, con su señora? Con mi compañera, sí, con mi compañera. ¿Cómo lo está viviendo? Pero bien, mami, gracias a Dios, la Virgen, este tan día tan hermoso y tan lindo que veo. Por primera vez que también vengo acá. Todos los años vengo a esperarlo a Froilán aquí porque viene para Lincherita a hacernos su homenaje. ¿Cómo vive la marcha año a año? Me encanta a mí, me encanta. Nada más que no puedo acompañarlo, pero de aquí nomás estoy siempre. Sí, es una fiesta. Bien, hermoso, hermoso. Todo lo que prepara para Santiago siempre, siempre brilla. Barrio Rivadavia. ¿Todos los años participa? Todos los años. ¿Qué significa la Marcha de los Bombos para usted? ¿Cómo lo vive todos los años? Bueno, es un sentimiento para nosotros, sobre todo los santiagueños. Lo llevamos bien adentro nosotros. ¿Viene con la familia, con los amigos? Familia, con mis hijos. Siempre. Todos los años compartiendo. Como toda santiagueña, apoyando siempre la marcha. Y con mucha gente que viene de otros lados a sumarte. Muchísima gente de todo Santiago, de todo el país. Estábamos conversando con una gente de Córdoba, están re entusiasmados ellos. Desde el sur, la marcha de cuerdas, fuelles y bombos atravesó con sus acordes Avenida Belgrano.
desde la banda, la marcha ingresó por el puente carretero cuya estructura vibró con el repiquetear de bombos. Vengo a disfrutar, a celebrar esta manifestación popular, cultural del pueblo santiagueño que se une con gente de todo el país que se llega aquí desde hace algunos años para simplemente para hacerse eco de la naturaleza, de la tierra a través del bombo. Y esto que se va extendiendo, ¿no? Gente que viene de otros países año a año a sumarse. También. Es que es una manifestación muy linda el hecho de prenderse con un bombo o simplemente acompañar y disfrutar de la cultura santiagueña, sus canciones, sus cantores. Yo vengo como uno más. Peteco, ¿cómo se prepara la familia Carabajal para lo que va a ser julio y por supuesto ya pensando en agosto? Y bien, como siempre, teniendo en cuenta que es una fiesta que se hace con la gente que llega, más que con lo que se pueda preparar. La espontaneidad ha sido siempre una característica de ese festejo que en principio era un cumpleaños, pero que hoy en día se ha transformado en algo que no tiene explicación porque no hay una organización, no se puede decir hoy en día qué se festeja o cuál es el día. Hay toda una semana y hay diversas cosas que hacen otros que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que era en principio el festejo, pero bienvenido sea, cabe todo. Venimos de Buenos Aires. Moreno, Buenos Aires. ¿Primera vez? No, ya hemos venido otras veces. Somos del taller de Quichua, del Caipi Quechua Primaico, de Moreno. ¿Cuántos han venido? ¿Cuántas personas? Somos como 30 los que hemos venido, pero somos muchos más allá en Moreno. O sea, somos residentes allá, pero la mayoría somos o de acá o hijos de santiagueños. ¿Cómo está experimentando la marcha de este año? Muy lindo, muy lindo. La verdad que muy, muy lindo. ¿Cómo es la experiencia año a año que van sumándose a la marcha? Sí, muy lindo, muy bonito. Dan ganas de venir siempre y de estar acá y participar. Muy bonito todo. La verdad que una emoción muy grande ver desde niños hasta gente mayor, así que no, muy, muy, muy contentos, de la verdad, una experiencia única. ¿A dónde iré? No importa. Cuidado, señora. Pasado el mediodía, las tres columnas se encontraron en pleno centro de la capital santiagueña, pasando por Plaza Libertad y el Centro Cultural del Bicentenario, donde allí se unieron el gobernador de la provincia, doctor Gerardo Zamora, junto a su esposa, la diputada Claudia de Zamora, y sus hijos, la intendente Norma Fuentes y demás miembros del gabinete provincial y municipal. Tanto turistas como locales colmaron el centro con el repiqueteo de bombos y llenaron las calles con música y baile. Muy contento por tanta gente que ha venido y más contento nos pone cuando la gente disfruta de esto. Una bandera que nos encuentra. Ha sido emocionante toda la noche estar con tanta gente toda la madrugada, a pesar del frío, no ha quedado nada de leña. Y ahora muchísima la gente que se ha ido sumando a la mañana. Muy mucho, gracias a Dios. Muy buena, también la columna, la banda, sobre todo lo lindo es el homenaje a los pueblos que se ha hecho este año. Hermosa, con muchísima gente más que el año anterior, y la verdad que estamos muy felices, hasta el tiempo ha sido cómplice nuestro. Yo creo que la parcha, el 70% son de otras provincias, 70% casi seguro eso. El patio anoche había, en el momento había 6.000 personas y casi todos eran de afuera. Impresionante. Así que bueno, un agradecimiento grande a los medios, al gobierno de la provincia, al municipio, que ha compartido este esfuerzo con nosotros. Todos, un poco de cada lado, podemos tener esta fiesta maravillosa. ¿Qué te deja esta marcha, Tere? La alegría de la gente, el calor. Y saber que la cuota de haber empezado hace 15 años esto no es perdida, no está perdida. Brindar un espacio a la gente para que sea alegre y se pueda expresar es todo lo que puede haber pedido la vida. ¿De dónde son? De Gallego. ¿Primera vez que vienen? No, somos de aquí, pero vivimos muchos años allá, pero muy lindo, cada vez mejor Santiago. ¿Cómo viven esta marcha? Ah, buenísimo, muy lindo, ¿verdad?
Una sensación muy buena. ¿Han venido con la familia? Sí, todos estamos presentes aquí. ¿Qué opinan de la marcha? ¿Cómo la van viendo? Fantástico, es único, algo que Santiago del Estero no más existe esto, después ninguna provincia más. Te digo como santeña, orgulloso de ser santegueña. ¿Cuántos días van a quedar a disfrutar? Y calculamos que una semana más. O sea, van a quedar para el aniversario también. Sí, para el 25. A disfrutar lo más que se pueda de Santiago querido. Muchísimas gracias, hasta luego. Yo vengo todos los años para la Marcha de los Bombos y estoy muy contento con la gente que organiza esto porque es algo muy, muy lindo para los que nos gusta. Yo llegué ayer y para disfrutar esto. Que tanto, ¿de dónde llegó? De Buenos Aires, Tristán Suárez. ¿De allí es usted, de Buenos Aires? Sí. ¿Participa todos los años? Todos los años vengo, sí, sí. ¿Y cómo ha vivido este año, esta edición? Espectacular, una cosa muy linda. ¿Se ha vivido de forma tranquila? Acá es una paz tremendo, es algo que no sé cómo explicarlo, no sé. Es terrible, muy lindo. Bueno, y todos los bombos juntos, sonando al mismo tiempo, debe ser una experiencia. Es algo terrible que por ese latido del bombo te lleva, te tira a venir. Sí, muy lindo, sí. ¿Lo ha disfrutado entonces? Lo disfruté, muy lindo. De Santa Fe, así es, acá compartiendo esta fiesta. Que. ¿Primera vez? Primera vez por acá, sí, conociendo todo nuevo. ¿Cómo te habías enterado de la marcha? Y con mi amiga acá, Nati, sí, un poquito en contacto y un poquito también por las redes. Y bueno, me vine a sacar la duda a ver cómo era y cómo se la pasa. ¿Cómo lo viviste? Súper, hasta ahora vamos re bien, así que bueno, ahora vamos por a ver qué se viene de lo bonito. Y Santiago del Estero mostrando las bondades a los visitantes, ¿no? Exactamente, llevándolo para todos lados, conociendo las ferias, la feria de las chismosas, el frío dulce, comiendo chipaco. Todo bien autóctono. Todo bien autóctono para que se lleve una buena imagen del pueblo. La 16ª edición tuvo su punto cúlmine en el Parque Aguirre, donde las autoridades y las miles de personas que participaron se concentraron alrededor del escenario. Allí se realizó el intercambio de reconocimientos por parte de las autoridades y luego la atención se concentró en los músicos santiagueños que deleitaron con la interpretación de chacareras y pusieron a bailar a todos los presentes. Pasadas las 14 horas, el gobernador de la provincia y la intendente de la ciudad realizaron declaraciones y destacaron que esta edición de la marcha fue una verdadera fiesta. Bueno, muy contento, muy feliz. En primer lugar, agradecer a todos los bombistas, los que organizaron el patio, las distintas columnas, también las guitarras y los bueyes que se suman en estos últimos años y darle la bienvenida a mucha gente que he visto de todo el país que se ha llegado. He visto también de Brasil, de Paraguay, he visto mucha gente de otros lugares, de países hermanos, y eso nos alegra muchísimo. Y por supuesto la alegría en las calles, nuestra chacarera y el bombo, bueno, como en este día que nos une, pero todos estos festejos que esperemos que sigan así. Y felicito por supuesto a la Municipalidad de la Capital, que es la anfitriona de todo esto y la que ha organizado tantas cosas que muestran lo que somos, ¿no? Nuestra identidad hecha con mucha alegría, con mucha felicidad, con mucho respeto y con hospitalidad. Así que, bueno, muy contento y muy agradecido de un año más poder participar de la Marcha de los Bombos. Nosotros decimos que aquí van a encontrar cosas que no van a encontrar en ningún otro lugar del mundo. Lo mismo es la fiesta de nosotros y la festejamos así con mucha alegría y con las puertas abiertas. ¿Cómo se prepara para el 24, doctor, la vigilia y luego la fiesta el 25? Sí, seguramente puede hablar más la intendenta que yo, pero con la expectativa de siempre, ¿no? Que estemos festejando un año más y ser la madre de ciudades y pensar en el futuro, por supuesto. Vamos a tratar de que todas las expresiones estén en la plaza el 24 a la noche, con
bueno, con ciertas particularidades que me parecen muy bien y que hablan muy bien del trabajo austero, pero no por eso menos brillante que está llevando adelante la intendente y todo su equipo de gobierno. Es la primera marcha que me toca compartir con todos mis hermanos santiagueños. Estuvimos en las vigilias y bueno, viviendo lo que Santiago del Estero en esta época puede ofrecer al turismo, que es calidad, cordialidad y un clima que siempre es hospitalario. ¿Cuáles son los cambios para el 24, intendente? Bueno, estamos trabajando, como lo decía el gobernador, en el marco de generar menores ruidos, vamos a disminuir, vamos a poner más iluminación, en el caso de siguiendo una visión ambiental que estamos fortaleciendo, el balcón se van a apropiar los artistas y nosotros vamos a transitar como un vecino más, como siempre lo hemos hecho, retomando lo que hacíamos hace unos años atrás y siempre reivindicando lo que somos. Altamente positivo, con masividad en todos los eventos que hemos propuesto, así que seguimos apostando a consolidar y como le digo, cuando uno siente la fiesta, como la sentimos los santiagueños, el público siempre acompaña.